Esta es la tercera parte de nuestra entrevista. Quisiera destacar a una persona que siempre estuvo al lado de don Armando y tuvo que sufrir y gozar sus momentos, es doña Marlene Escalante, esa secretaria única. Así es. Siempre hay una persona de confianza, ¿no? La mujer de confianza de Armando Romero Roda se llama Marlene Escalante. Una chica que, salida del colegio muy joven, encontró trabajo, él probó el talento de ella, la admitió como su secretaria y fue su asistente en muchos aspectos. Sin Marlene Escalante, Armando no daba algunos pasos, empezando porque la letra de Marlene es muy linda y a Armando le gustaba mucho hacer dedicatorias personales. Él tenía sus pensamientos estructurados, pero era ella, con su bella caligrafía, la que escribía las tarjetas, la que ponía un mensaje especial de don Armando para sus amigos, ¿no? No existe el hombre perfecto y no estamos hablando aquí de un personaje perfecto. Estamos hablando de un hombre con defectos y virtudes, de un hombre de un carácter fuerte, intemperante, como todo líder, un hombre impaciente, vehemente, porque el líder quiere que las cosas salgan al momento que él desea y como él lo desea. Y a veces está fuera de control la realización de esos deseos, ¿no? Pero así fue como Marlene logró entenderlo a Armando y logró convertirse en la pieza clave de la gestión gerencial de Armando en la radio. Y es la persona que puede dar fe de muchos rasgos de la personalidad de este hombre, ¿no? Que nunca olvidó su humilde origen y quizás por eso fue siempre tan generoso con los artistas, con las personas indigentes, al punto de que él permitió que en los bajos de su radio, cuando ya tuvo el edificio grande, las personas que necesitaran un trabajo y a las que él ayudaba a través del micrófono, dieran como referencia la dirección de Radio Cristal. Lo mismo que la daban los campesinos cuando venían a la ciudad. ¿Dónde vas a estar? Te encuentro en Radio Cristal. Entonces, es esta forma de serle fiel a su pueblo y a sus conceptos de lo que era un comunicador social, realmente al servicio de su pueblo, fue lo que hizo que él jamás aceptara ninguna propuesta de convertirse en candidato a nada. Se le ofreció a este hombre en vida desde vicepresidencia de la República, en candidatura, concejalías, alcaldía, vicealcaldía. ¿Qué no se le ofreció? Legislatura. Él dijo no a todas esas tentaciones porque su obra era servir a su pueblo. Él nunca traicionó ese ideal de servicio a su pueblo, que se lo fijó desde los primeros años. Yo quiero comentar algo que demuestra el trabajo por un ideal entre don Armando y Marlene. Radio Cristal publicó 50 ejemplares de la revista Cristal y cada revista son 80 páginas. No había computadoras. En esta revista no hay falta ortográfica, se ve una gran visión de un hombre. Pero armar una revista de 80 páginas es trabajo. Y la publicaban y salían y son referentes históricos. Yo pienso que las revistas Cristal son documentos que deben estar bien guardaditos como referentes de lo que. Así es, como legado de la familia de Armando Romero Rodas, recibimos para este museo y custodiamos aquí, en calidad de reliquia, la colección completa de revistas Cristal, para los investigadores, para las personas que quieran estudiar el proceso de la música nacional, el proceso y también de la marcha del país, porque Armando tenía una costumbre muy interesante. Desde que él llegaba a la radio, él ponía un papel en la máquina de escribir y empezaba a teclear, y minuto a minuto registraba lo que se producía en el día. Entonces, eso es un archivo valiosísimo que está todavía en poder de la familia y donde se entrelazan aspectos personales con aspectos locales y nacionales,
pero es toda una guía, guía histórica de los hechos que han ocurrido, con precisión de días, horas y minutos, en tiempos de dictaduras, clausuras de radios, en momentos de grandes triunfos, todo está registrado en estos libros, que además él tenía el cuidado de, al término de cada año, mandar a empastar y convertir en un volumen sellado, ¿no? O sea que don Armando era un radiólogo político a beneficio del estudio del país. Así era. Nunca fue un hombre superficial. Marlene comentaba, don Armando era generoso, todos los días compartía lo que tenía. Sí. Y le gustaba hacer juegos y muchas cosas extras. Pero también don Armando sabía escuchar. Cuando le proponían ser gobernador, alcalde, intendente, él reunía a su equipo en la radio a escuchar los pros y contras, y siempre salía, esto no nos conviene a nosotros como radio. Así era, y no solamente al personal de la radio. Él tenía veneración por las personas mayores, a quienes consideraba gente intelectualmente superior. Entonces siempre tenía el acierto de consultar a estas personas a las que él respetaba tanto, ¿no? El doctor Mauro Velázquez Ceballos era uno de los asesores cuando él necesitaba tomar una decisión de carácter jurídico. Así tenía otros amigos banqueros, como don Rodrigo Icaza Cornejo, que le hizo el primer préstamo para comprar los equipos de su primera radio pequeñita. Entonces él escuchaba mucho a esta gente mayor, se nutría de esos consejos, sacaba su propia opinión, casi siempre acertada. Y la respuesta a esa conducta está en el hecho de que fue uno de los hombres más reconocidos de la comunidad guayaquileña. Fue uno de los pocos ciudadanos a quienes el Consejo Cantonal de Guayaquil ha condecorado por dos veces con la Estrella de Guayaquil, que es la más alta presea que se nos otorga a quienes la municipalidad considera ilustres ciudadanos de Guayaquil, ¿no? Armando Romero tuvo las más altas condecoraciones del Estado ecuatoriano, pero nunca traicionó sus ideales. Quiero comentar lo siguiente. Hoy día en YouTube busqué por Armando Romero Rodas. Hay un video donde él cierra el año con la voz de él, pero dice, y ahora lo entiendo por sus palabras, que si bien cerramos el año, todos tenemos que recordar que este pueblo sufre, que este pueblo no come, y nos está relatando la tragedia del pueblo y nos pide que colaboremos. Eso es 40, 30, 20 años. Ese mensaje de Armando Romero tiene vigencia eterna. Eso se volvió una tradición, la despedida del año que minuto a minuto él conducía desde los micrófonos de Radio Cristal, al tiempo que alentaba la alegría de pensar en un nuevo año, de soñar en un país diferente. Nunca se apartaba de la realidad, el análisis del presente y el deber que tenemos, la responsabilidad que tenemos todos aquellos que hemos trabajado en comunicación social, de estar siempre al servicio de los que no tienen voz para hablar por sí mismos o que no tienen la oportunidad de hacerlo. Quiero comentar dos cosas. De su libro, no tengo bien el dato, se me escapa, veo un solar de 15 metros de ancho por 40 de profundidad. Y ahora veo un edificio de cemento armado construido. Pero eso es hecho en base de la visión, trabajo, entrega de un joven que viene de escasos recursos. Y mucha gente con formación no puede hacer esa hazaña. Esa hazaña en base del querer popular y del querer por parte de quienes manejan los asuntos financieros del país, porque don Armando recibió créditos, su palabra era compromiso, cumplidor. Tenía una frase clave en su conducta: mi querida amiga, la honradez es el mejor de los negocios. La honradez es el mejor de los negocios. Si usted tiene un crédito es porque usted se lo ha ganado. Él era un muchacho que no tenía quien lo garantice. Era su persona
su firma, nada más. O confiaban en él o no confiaban. Y al responder al primer crédito con honorabilidad y con puntualidad, él empezó a ser el prestigio de un hombre honrado. Y se le fueron abriendo todas las puertas. Amiga, la honradez es el mejor de los negocios. Y eso fue parte de su personalidad. Él nunca trampeó, él nunca anduvo por el camino torcido. Y además tuvo una meta muy clara, el ideal de servicio. Eso nunca lo abandonó. Ahora, en su vida personal, era un amador nato, ¿no? Eso que dije antes, que genéticamente a lo mejor tenía alguna carga de herencia de parte de su padre, que no se sabe hasta el momento cuántos hijos dejó, pero eso fue una característica que lo acercó también a nuestro pueblo, porque en cierta forma representaba el arquetipo del macho criollo. Con un hogar bien constituido, pero con amoríos por aquí y por allá, ¿no? En su libro eso lo hermana a Julio Jaramillo también en algunos aspectos. En su libro usted comenta el eterno amor a la madre. Oh, por sobre todo. Al padrastro le cayó a piedra una ocasión porque algo le dijo mal a la madre. ¿Y tuvo que irse de esa casa? Él creyó que la estaba ofendiendo a la mamá alzándole la voz. Y reaccionó de una forma violenta porque para él... la idolatría que sentía por su madre era algo que no podía ocultarlo. ¿Le construyó su casita? Todo lo hacía en función de su madre, pensando en que a su madre le gustaría o no le gustaría, ideaba nuevos programas. Y doña Marianita estaba siempre presente en su pensamiento. Marlene comentaba que aparte de trabajador, visionario, era un excelente organizador, programa que se le... tenía en mente, lo programaba con un año de anticipación, letra a letra, paso a paso, y cuando estaba seguro, lo implementaba, pero si lo declaraba, lo hacía. Era un planificador, planificaba todo lo que deseaba hacer, proyectaba a futuro el crecimiento de la radio, ¿no? Para llegar a los 10.000 vatios de potencia, después de que había sido una modestísima radio, con aparatos de segunda mano, amarrados con alambres, llegar a convertirse en la radio más popular del Ecuador. Y más querida. La más querida. La que el pueblo identificó como suya. El pueblo hizo suya esa radio. Tanto que hasta después de muerto él, el pueblo sigue fiel a Radio Cristal. Ya no en la proporción, como es lógico. Cuando escuchaba su voz, cuando escuchaba sus consejos, sus mensajes. Pero todavía la audiencia de Radio Cristal es respetable. Jenny, usted trabajó para el libro un tiempo con él. ¿No podría confesar, don Armando fue melexista o barcelonista? Porque tiene que haber sido hincha. Eso nunca me lo dejó saber, pero sí me enteré que Julio Jaramillo había sido melexista. ¿Julio? Sí. Esto es la afinidad. Claro que sí. Yo, como soy melexista, a lo mejor me inclinaría, pero nunca, nunca hablamos del tema deportivo. Pero yo pienso que don Armando tuvo que ver en la selección de la pasta. Su libro es celeste. Sí. Tiene entonces ahí está la afición suya de Julio. Mire la simbología de este diseño, ¿no? El ideal lo encumbra, es como un ave libre, de frente al sol. ¿Ah? Jenny, tengo preguntas más adicionales. Sí. Voy a cerrar este segmento, sí, para ver si pasamos a una siguiente. Ya.